Hey, buenas tardes. Bueno, no se preocupe, señora. Ya regresamos de este corte tan rápido, así somos unos flash, de verdad. Ah, claro. Y bueno, a continuación vamos a llevarlos a esta bonita sección llamada Access Room, en el cual Arlette, diseñadora gráfica, nos va a enseñar su cuarto. Además, creo que está muy arreglado. Ah, claro, pues todas las mujeres tenemos que tener nuestro cuarto arreglado. No que tú la tengas desordenado significa que todos tenemos que tener un cuarto así, ¿ok? Bueno, vamos a ver sus materiales de trabajo, todo esto. La chica estudia en la Concordia y es muy interesante, ¿no? Ver cómo está la recámara de una mujer diseñadora gráfica. Ustedes saben que los diseñadores gráficos tienen mucho, un poco de descontrol, tienen que estar muy entrados en el trabajo. Así que, pues bueno, a continuación vamos con ella, ya lo saben. Y nos pueden marcar el teléfono si ustedes también quieren que aparezca su recámara y lo que ustedes tienen ahí. Así es. Pueden aparecer también, pues lo que ustedes hacen como su vida universitaria de nosotros los... Destacados. Los muchachos jóvenes, porque tú ya no eres estudiante, así que tú ya no cuentas. Ya no eres estudiante. Y pues bueno, chavos, nosotros nos retiramos, nos regresamos de nuevo a Aguas, pero pueden acompañarnos en nuestro recorrido y mientras puedan ver la cápsula de nuestra compañera Arlette. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arlette Martínez, estudio en la Universidad La Concordia en la carrera de Mercadotecnia y Diseño Gráfico. Este es mi cuarto y me gusta venir a desestresarme, a hacer tarea, a dibujar y eso es todo. Me gusta escuchar música mientras estudio, mientras estoy dibujando, me gusta mucho escuchar música, poner la computadora. Bueno, cuando estoy muy estresada, escucho una canción que me gusta mucho. Es de Zona Ganga y se llama Caminando. Esa canción me encanta. Por lo regular no escucho esa música, pero esa canción me desestresa mucho y es como me ayuda a liberar un poco más mi mente y a empezar a dibujar, a hacer un poco más de dibujos más originales. Me inspira mucho voltear hacia la ventana, abrir la ventana y voltear a mi lado izquierdo, ya que a veces de ese lado está la luna y se ven mucho las estrellas y hay veces que hay partidos de fútbol afuera y se ve y me gusta mucho voltear. Lo que más me gusta de mi cuarto es la parte de atrás. Es donde está mi respirador, ahí hay papeles, hay colores, pinceles, acuarelas, pasteles, todo esos lugares, ese lugar es el que más me gusta de mi cuarto y mi cama. Creo que algo que te puede ayudar para estar bien en tu cuarto y relajarte es como los colores que lo puedas pintar, ¿no? Y poderle agregar como toque, tener tus cosas, lo que es valioso para ti, tenerlo ahí y pues cuidarlo. Yo soy Arlette, de la Universidad La Concordia, de la Licenciatura de Mercadotecnia y Diseño Gráfico, y este fue mi cuarto en Access Room. Bueno, y seguimos aquí en el desfile. Saluda a las personas. Parece que estamos en pasarela aquí. Ah, claro. Supermodelos. De la feria, ¿no? De la feria. Pues, no me digas eso. Ahorita no hay que pensar en eso. Y bien, bueno, ya vimos el cuarto de esta chica que la verdad se ve que es banda, ¿no? Sí, se ve que está, pues... lo que se dedica. Claro. Pero súper buena onda. O sea, como que muy alivianada la chava, muy... alegre, simpática y pues sobre todo que haya dejado grabar en su cuarto, claro, lo que no cualquier chava haya dado una ¿no? pasadita a su cuarto ya es de para que no se vea tan feo. Vayan a mi cuarto para que se espanten. ¿No quieren espantarse? Bueno, no. Está bien, no. Bueno, seguimos aquí. La verdad que ustedes pueden pegar aquí, el aire está impresionante. Creo que nos acabamos de despeinar, güera. Sí,
Sí, creo que sí. Para que no se abran, les recuerdo los números, es 1629595. ¿Y la página cuál es, mi güero? Ah, bueno, en Facebook nos buscan como Mi Espacio Universitario. Y además en el correo electrónico estamos como miespacio@ultra.com.mx. Ahí para que ustedes, si ustedes tienen algún viaje, si ustedes se destacan en alguna cosa que han hecho en su carrera, o además tienen que quieren presentar su recámara, pueden hacerlo. Para que nos hablen y nos digan, vengan a grabarnos, ¿ok? Extraño oír tu voz, marca. Ah. Cuesta 50 pesos en mi... No, totalmente gratuito, ya lo saben. Y bueno, pues ay, se acaba, creo que se acaba de caer mi cartera. Bueno, vamos a un corte comercial, ya lo saben, y regresamos, no se despeguen.